un niño de pueblo, eso sí, muy travieso, que siempre le gustaba trabajar y trabajar y trabajar. Y un día le dieron un caballo para que lo paseara. Y ahí va, a pasearlo en el caballo. Y agarraba otra vez el caballo y se regresaba otra vez con el caballito. Platícales, pues. Y luego se trepaba otra vez en el caballito. ¡Shh! ¡Ey! ¡Uy, déjame ir! Apenas que estoy agarrando aviada con el cuento. No es cuento, es una historia verídica. Oh, sí, cierto. Bueno, como les venía diciendo. Y este niño corriente, como siempre. Porque vamos a contar muchas historias de este niño travieso. Pues sí, pero ya está grande, ya no es travieso. Oh, sí, cierto. Bueno. Y luego, que llega el circo. Llega el dueño del circo y le dice, ¡oye, chamaco! Y rápido, como es muy amable, un trabajador, dice, ¡sí, dígame! ¡Oye, ese caballo que tienes es mansito o es salvaje! Pues este camarada le dice, ¡no, pues no es salvaje! Es un caballo muy amable, así que, ¿qué se le ofrece? Y que le dice el señor, ¿cuánto me cobras por pasear a mi changuito? No, señor, yo no sé pasear changos. Bueno, pues, ¿cuánto me cobras por rentarme ese caballo? No lo pensó, chamaco travieso. Y dijo, ok, está bien. Ok, aquí esté, tenga, aquí está el caballo. Y ahí va el toto. Perdón, no puedo decir toto. Bueno, estaba toto el señor, porque no se fijó si era un caballo mansito o un caballo bronco. Se pasa este camarada. Bueno, pues ahí va este chamaco que le presta el caballo al pobrecito el señor. Ay, qué norteño hablas. Pues es que estamos hablando cosas de caballos, así que tengo que hablar como norteño o algo así. Pues ándale, para no ser tan larga la diversión. Que este camarada que trepa el caballo, su changuito del circo, ¡no hombre, pa' qué les cuento! Mejor le grito aquí al niño traviesito. ¡Niño! ¡Niño travieso! ¡Ey, vente! Vamos a contar la historia. ¡Ey, Israel! ¡Vente! ¡Estamos contando una historia! Así que está de padre lo que le pasó a ese pobre changuito. Ya ni quiero contar porque me voy a zurrar de la risa. ¡Oh, no! El que se zurró fue el pobrecito mono. Yo no me puedo zurrar. ¡Ey, vuelve! ¡Sí que se cagó el pobrecito! ¡Ey, por favor, cuéntalo, pues! Ok, pues, ay, perdón. Sí que me tomó un momento de locura y de risa. Bueno, pues al momento que ese changuito se trepó arriba de ese caballo, ¡no, hombre! El que cae el caballo voltea hacia arriba y ¡pia! ¡Que corre! ¡Y ahí va! ¡Galopeando! ¡Galopeando! ¡Y va! ¡Y que sale corriendo, galopeando el pobre caballo! ¡Y no, hombre! ¿Qué le dice el dueño del pobrecito changuito? ¡Chamaco tonto! ¡Que le pega al pobrecito niño! ¿No me dijiste que era un caballo mansito? Pues sí, dijo el chamaco melolengo. Y no digas groserías. ¡Pues es que estaba toto! ¿Cómo se le ocurrió prestarle un caballo bronco al pobrecito changuito? ¡Ya casi lo mata! ¡Y lo descalabra! Pero eso no es todo, chicos. Cuando ya paró el pobrecito caballo hasta la esquina de la cuadra de Matusalén, quién sabe para dónde se habrá ido el pobrecito, pues ahí va este camarada corriendo y ahí va, ándale, hasta que encontró el pobrecito caballo. Pero, eso sí, encontró el caballo y el pobre changuito zurrado. Sí que estaba zurrado el pobrecito, todo se zurró y le zurró todo el caballo, así que que agarra el pobrecito caballo y que llega el dueño del mentado changuito y le dice, ¡tanto chamaco!
no te voy a pagar nada y que le da un sopapo al pobrecito. Así que pues eso fue una historia verídica. Este pobre changuito que se cagó y zurró al pobrecito caballo. Sí que estos chistes tan regüeños. No son chistes, son historietas. Pues esta historieta, sí que era bien traviesa esta persona que yo quisiera gritar los cuatro vientos. ¿Quién fue? Está bien cercano a la chapa, yo. Sí que era travieso ese vato. No, ¿cuál vato? ¿Qué pasa, chatán? ¿No quieres que me ría? ¿Te pasas? ¿Quieres que esté amargada y comiendo y comiendo y engordando mis cachetes? ¿No quiere que haga ejercicios con la risa? Porque si yo me río, pues estoy quemando grasa y calorías. Así que bueno, espero que te haya gustado esta historia. Un changuito que se zurró. Bueno, bye a todos. Los amo. Y aquí estamos contando historietas en este carro esperando al niño travieso. Manchita, que no perdí tiempo, ¿verdad, chicos? Así que bye, nos amo.